Bienvenidos a un vídeo de la Kerushi. Hacía mucho que no me pasaba por aquí y es que, como pueden comprobar, me he mudado, así que el setup todavía no está finiquitado, pero en principio así serán los próximos vídeos. Y en esta ocasión les voy a mostrar el haul de mis últimas compras, que es poquito, pero matón. Así que procedemos al unboxing y comentando un poquito de lo que me costó conseguirlo y de dinero también. Empezamos con el Nendoroide Komi-san de Shoko Komi, de la serie Komi-san no puede comunicarse, un anime que me encanta, que a raíz de él empecé a leer el manga y voy a publicación por cómo va en Japón, y es un personaje que me encanta, la serie y todo. Es decir, que me costó unos 59 euros, es decir, el precio original de mercado. Y es que los Nendoroids saben que según pasa el tiempo se va revalorizando. Y eso es un problema porque hay mucha especulación y la verdad yo me negaba a pagar más de lo que es el precio de este Nendoroid. Y de primera mano ya veía algunas tiendas que lo ponían como a 69 euros, lo cual me parecía desorbitado. Es más, llegué a ver por Wallapop la Nendoroid pues a 70 euros. Y me niego yo a pagar de segunda mano una Nendoroid que a precio de mercado está más barata, obviamente. Es lo que digo, este tipo de figuras sufren de mucha especulación. Tiene un montón de accesorios. Lo que más me gusta son las orejitas de Komi tan distinguidas. Y esta carita. Esta carita es la mejor de todas. Que ahora procedo a ponérsela. ¿Ustedes qué opinan de esta especulación que están teniendo los Nendoroids? Como siempre, hay que armarse con un poquito de paciencia para poder montar los accesorios pequeñitos. Por fin ya le puse el maletín, que no ha sido nada fácil. Tuve que cambiarle las manos y encajársela en una. Es en una donde está agarrada. Serán caras, pero la verdad es que estas figuras nunca o muy difícilmente tienen algún fallo de pintura o de fábrica. Y después de mucho esfuerzo ya puse las orejitas, que te pone las iniciales de LR. Estaba justo aquí en este remolino, pero costó, me costó. Y esta definitivamente es la carita que más me gusta. Lo que yo quiero es hacerme con lo que vienen siendo los cuerpos doll que se compran aparte para poder ponerle ropita, que se llama Nendoroid Doll. Que bueno, hay diferentes marcas que se venden en AliExpress. Y así sería con la peana, que me ha costado lo que no está escrito. O sea, tuve que mirar las instrucciones aquí. ¿Vale? Esta es la posición exactamente. ¿Vale? Porque si no, el pelo no te deja colocar bien a la muñequita. Y ahora sí. Ahora se mantiene bien el pie. Así. La voy a dejar así por ahora, porque me gusta mucho. Sudé colocando a la Komi en su sitio. Bueno, me pillé por mil que voy a ediciones la versión especial, la edición especial que viene con el marcapáginas. Que bueno. ¿Vale la pena esta edición? Pues sí y no, depende. Vale 25 euros un manga, que hoy día los mangas salen como a 10 euros aprox, pero este 25 por el contenido extra que trae. Pero también mucha gente se pregunta, ¿vale la pena este contenido limitado? Porque seamos serios, sabemos que esto lo hacen para vender. Es decir, te traen estas postalitas, esta movida, para que digas, ay sí, lo necesito, además es edición limitada, lo que quiere decir que si no me hago ya con ella, lo voy a perder. Pues mira, no sé, puede que sea un sacacuartos, pero a mí me gusta. Yo creo que vale la pena sobre todo para la gente que hace colecciones pequeñas o que literalmente no tenga ningún problema con su presupuesto. Yo, por ejemplo, que soy de coleccionar solo los mangas que más me gustan, pues me vale la pena hacerme con esta edición porque digo, mira, me cunde muchísimo por el arte, por la historia
y por ese contenido extra que te dan, que si bien sale caro, es muy bonito. Es más, el manga de Atelier of Witch Hat ha recibido el premio Eisner, creo que fue en 2020, recibió el premio Eisner por ser la de las mejores ediciones tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. ¿Y por qué edición? La mejor edición precisamente por este contenido extra, porque viene en Japón también se da. Si bien en Japón diría que tienen más contenido, incluso el peluchito este famoso, aquí traen bastante, qué bonita. Pensaba que era metálica, es como de tela. Y bueno, Kamome Shirahama es una señora, una mangaka, que vale mucho la pena todo este tipo de contenido. Perdón el ruido. Por su arte. Y es que estudió Bellas Artes en la universidad. Luego también trabajó para Marvel, para DC, en los cómics. Ah, ok, mira, esto se suelta. En lo que se refiere a las portadas. Y realmente su primer manga fue este. ¡Hola! Bonito. Y ya saben que precisamente es su arte el que más llama la atención. Ella misma dice que se inspira en diferentes autores y en diferentes estilos. Uno de ellos es el Art Nouveau y se nota muchísimo. El Art Nouveau, estas filigranas, estos detalles en los marcos. Ese dibujo tan súper, súper meticuloso en el mínimo detalle. Vamos a ver por aquí. Me gusta que traigan postales aparte porque así la puedes poner con la colección de manga, rollo así, y cambiar. Además, me suena que estas ilustraciones también se daban en la primera edición de los que compraban el manga no edición limitada. Veamos, el libro viene pegado. Correcto, el libro viene pegado. Me hubiese gustado que estuviese aparte, porque con esto aquí largo es como, bueno, nada, se puede. Ah, mira, dos páginas además. El papel no es satinado, es papel de cartulina. La verdad que por el precio ya podrían haberlo puesto satinado, porque así se aprecia más el color y el detalle con el brillo del satinado. Un poquito complicada desde lo que es las páginas, ya llegas a la mitad y no se abre del todo bien, tienes que hacer un poquito de esfuerzo. A ver, no quiero ser antipática, pero por el precio y por la calidad que nos tiene acostumbrados Milky Way, yo creo que se lo podrían haber trabajado un poquito más. No sé si en Japón y en las otras ediciones de diferentes países es así, con este tipo de papel, en plan cartulina, si también está pegado y no se puede separar, no lo sé. Pues esto es todo, el manguita de Atelier. Nuestra querida Komi-san, que está deseando tener un cuerpito para poder tener una vida más allá de esta plaquita de plástico y ponerle ropitas muy monas. Y mi placer culpable, porque me ha gustado, pero al mismo tiempo me ha parecido caro teniendo en cuenta la calidad de esta edición limitada. No sé, es que viendo ahora una ilustración, voy a poner un ejemplo. Espera. Mira. A ver. Si se ve, comparen esto con esto. Claro, esta que está satinada se ve mucho mejor, mucho más viva. Y digo yo que por 25 euros no les hubiese costado poner satinado, ya que se trata de un mini artbook de edición especial, etc. Pero bueno,
esperemos que Milky Way no siga bajando su calidad en las próximas ediciones limitadas, porque si no, entonces ya me plantearía el si vale la pena pagar 25 euros por estas cositas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Mucho dinero? Probablemente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. ¡Chaito!